Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos fraternos a todos a lo largo y ancho de los cinco continentes. Hoy es jueves 14 de febrero del 2019. Día de San Valentín, día del comercio, día de la burbuja y día de la hipocresía. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Aquí en Santo Domingo, cielo completamente despejado. Día de San Valentín. Se celebra el Día del Amor en la República Dominicana. Buenos días para todos y felicidades para lo que llevan el nombre de Valentín. Adelante, Bolívar. Bien, agradecer ya la presencia de Alejandro Lizardo, a Marisol Bencosme, Yudelka, a ver, no veo el apellido de Yudelka, a ver, vamos a ver, aquí, a Yudelka habla, gracias por estar ahí, buenos días a todos. Como hoy es día de San Valentín, vamos a hacer un poquito de historia sobre esta fecha. San Valentín, una verdadera y dolorosa historia de amor. No por nada se dice que los enamorados son capaces de perder la cabeza. San Valentín o el Día de los Enamorados es una de las fechas más famosas, no solo en América Latina, también en el mundo. La celebración típica está rodeada de corazones rojos, regalos costosos, pérdidas de matrimonio y cenas románticas. Pedidas de matrimonio, perdón, y cenas románticas, por supuesto, en una cama de rosas. Pero, ¿tiene idea de cómo nació esta festividad? Como casi todas las costumbres e ideas que tenemos en el siglo XXI, nació en la Roma antigua, con un poco de rebeldía, amor y una pizca de dolor. Para empezar, debes saber que la religión jugaba un papel muy importante en ese momento, pero no la religión como hoy la conocemos. En el año 270 a.C., los romanos identificaban a un dios para cada cosa, el dios del amor, el dios del vino, el dios de la lluvia, pero no al que se reconoce hoy como dios de todas las cosas. Y justo en el tránsito hacia el monoteísmo surgieron grandes desavenencias. Ahora, por otro lado, estaba la guerra, la que consiguió para Roma los territorios que formaban el imperio, por lo cual era uno de los asuntos más delicados para el gobierno. Teniendo la guerra y la religión como base, incluimos el amor en la receta. Cuando el emperador Claudio II se dio cuenta de que los soldados que enviaba a la guerra se dividían en dos clases, comenzaron los problemas. Había los hombres solteros y los casados. Los solteros no tenían conflictos para ir a combate, pero los casados no querían ir o siempre estaban a la espera de regresar a casa con su familia, situación que irritaba al dirigente. Cuando Claudio se enteró de que había un empecinado sacerdote cazando a los soldados bajo el ritual cristiano, montó en furia y lo mandó a matar. Este sacerdote era Valentín, quien oficiaba los casamientos escondiéndose del gobierno, sobre todo en las fechas del 15 de febrero, día en que se celebraba al dios Lupercus, amo de la fertilidad. Para la tarea, Claudio designó Asterius, su lugarteniente más importante. Asterius, que no creía en Dios, retó a Valentín para que curara a una de las hijas, la cual sufría ceguera. Valentín dijo que haría el milagro invertido con el poder del Señor y lo intentó, pero ¡oh sorpresa! Las cosas dieron un giro inesperado y el clérigo se enamoró de la chica. Antes de mandarlo a matar, Claudio II quiso convertirse al cristianismo por Valentín, pero su gabinete lo rechazó profundamente y ante la situación que se registró con la familia de Asterius, el emperador tuvo que encargar la ejecución a otro soldado,
¿Quién llevó a decapitar al sacerdote que perdió la cabeza por amor? En la víspera de su ejecución, Valentín mandó una nota de despedida para su enamorada y la firmó diciendo: "Tu Valentín". De ahí las cartas de amor que se envían en estas fechas. Fue así como inició la tradición a los siglos. Más tarde se sumaron las joyas y los chocolates. La Iglesia Católica, en el Papa Gelasio I, santificó a Valentín como un santo que se veneraría para el culto a la fertilidad. Pero en 1969, la propia institución dejó de celebrar al ex sacerdote por considerar que no había pruebas para demostrar su existencia. ¿Qué le parece, doctor Bacase? Interesantísimo, muy interesante. Día del amor, día del amor. Qué bien, qué bien, qué bien. Interesante historia del amor. Bueno, esa es la historia. A esa es la historia. Vamos a lo que vinimos. Vamos a saludar a los compañeros que ya están en línea para que nos metamos en pelea. Tenemos a Juana Tejada, gracias por estar ahí. Alba Álvarez, Heribertina Salcedo, gracias por acompañarnos. Katia Rousseau, gracias por acompañarnos desde Cuba. Buenos días, lluvia de bendiciones, feliz día de la amistad a todos. Gracias. Recuérdense que es un día más que de la amistad y del amor, un día comercial. No se aloquen, no se aloquen, que después necesitan los chelitos mañana. O sea, cualquier día es día del amor, cualquier día es día de San Valentín. Así es que fuerza y fe. Vamos a los titulares de las principales noticias del mundo. Entramos con Pence pidió a sus aliados europeos que se retiren del acuerdo nuclear sobre Irán. ¿Qué más tenemos? Cuba denunció movimiento de tropas de Estados Unidos en el Caribe con mira a Venezuela. Dimite el jefe de la gestión de desastres en Estados Unidos. 12 muertos dejó un atentado con coche bomba en la India. Ladrón intentó robar el celular de una mujer y terminó golpeado, pero muy fuertemente. Estados Unidos advirtió a Corea del Norte que habrá sanciones hasta que Pyongyang se desarme. Rusia aseguró que no cambiará su postura y que su apoyo a Maduro es invariable. Manifestantes irrumpieron en audiencia de Elio Abrams y se solidarizaron con Venezuela. Pedro Sánchez anuncia este viernes si adelanta las elecciones legislativas en España. En el plano local, el reverendo Rubén Díaz tiene un encuentro hoy con amigos y la prensa para aclarar el asunto de los homosexuales y sus denuncias. Vamos a continuar. Concejales latinos presionan para que Nueva York otorgue licencia de conducir a indocumentados. Divulgan fotos de sospechosos en pelea mortal entre pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 en New York. Una pelea familiar lo pone en manos de ICE. Detective del New York Police Department murió en el que era su día libre. El consejo debatirá la incertidumbre de los trabajadores de la FAX. En otro plano, Italia, el Papa Francisco y Danilo Medina se dan un apretón de manos. Vicepresidenta Cedeño atribuye últimos crímenes a la descomposición social. ¿Qué más? Tan floja las noticias del otro lado, ¿eh? ¿Qué tiene David por allá, por Dominicana? Pues se mantiene una especie de burbuja y una especie también de rechazo a las declaraciones que da el Banco Central con relación a que un 10%, que la remesa de procedente de los Estados Unidos hacia Santo Domingo aumentó en un 10%. Esto fue rechazado por economistas y por gente entendida en la materia, donde señalan que no, que todo lo contrario,
La breveza, en vez de aumentar en Dominicana, lo que hizo fue que bajó. Así le mienten a algunos elementos ligados al gobierno central que con estas informaciones pretenden informar más bien la población dominicana. Por otra parte, el problema de carácter ya jurídico que afecta a los intereses de André Bautista García, el ex presidente del Senado de la República, se agudizó con los planteamientos hechos por el Ministerio Público, donde presentó la prueba de prevaricación y hechos dolosos cometidos en la gestión del senador por la provincia de Espaillat y de complicidad con el soborno ejercido por la compañía Odebrecht ante un sinnúmero de funcionarios dominicanos. La defensa se prepara para la réplica a la actitud asumida por el Ministerio Público. Por otra parte, continúa la protesta y el combate cara a cara en la República, nuestra vecina República de Haití. Ya van 9 los fallecidos en estos cruentos acontecimientos violentos en esa pobre nación que nos queda en la misma isla de Santo Domingo. La protesta y los pobladores han incendiado parte de los recursos que podrían servirle para el despegue a los haitianos, como son su fábrica, el transporte, supermercado, todo eso ha sido incendiado y es un desastre donde la policía perdió prácticamente el control y se espera en cualquier momento una estampida masiva de haitianos hacia este lado de la República Dominicana. Estas son informaciones que la detallaremos en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien, de cumpleaños hoy, Mario Balcácer, Juan Reyes, Altagracia Martínez, Juana E. Núñez y Glenn Dalís Rivera. Felicitaciones. Esta vez, El Mundo al Instante, emitimos desde Nueva York. Bien. Vamos a ver cómo anda el mundo de este lado. Adelante. Estamos buscando un asesino. ¿Cuántos muertos? 500 solo en el año 2010. Fueron muertes dolorosas. ¿Dónde? En todo el país. ¿Edades? Jóvenes y adultos. ¿Dónde se hallaron los cuerpos? En sus casas y hospitales. La agonía fue larga. ¿En qué circunstancias? Sexo casual. ¿Alias? VIH. Una aventura puede ser fatal. Cuidarse no es suficiente. Prevenir es más que eso. Infórmate. Martillo y Clavo TV. Diciendo toda la verdad. Diciendo toda la verdad. Bien, noticia que está caliente en estos momentos. Cuba aseguró que tropas de Estados Unidos se desplazaron en territorio caribeño para preparar una agresión y aventura militar contra Venezuela disfrazada de intervención humanitaria. Según la Cancillería cubana, hubo movimientos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe sin conocimientos de sus gobiernos. Continúa la preparación de una agresión militar contra Venezuela con pretexto humanitario, agregó vía Twitter la diplomacia de Cuba. País aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, exhortó a la comunidad internacional a impedir que este hecho se consume. La Cancillería explicó luego en un comunicado que el desplazamiento ocurrió entre el 6 y el 10 de febrero en vuelos de aviones de transporte militar hacia el aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la base aérea de San Isidro en la República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas. Los vuelos, dijo, tuvieron su origen en bases militares estadounidenses desde donde operan unidades de fuerzas de operaciones especiales y de la infantería de marina que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países.
Cuba aseguró que medios políticos y de prensa, incluso norteamericanos, han revelado que figuras extremistas de Estados Unidos han organizado un intento de golpe de Estado en Venezuela mediante la ilegal autoproclamación de un presidente. El líder opositor venezolano y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, es reconocido como gobernante interino de Venezuela por unos 50 países y tiene el fuerte respaldo del estadounidense Donald Trump. Este miércoles, Guaidó tomó el control político de Citgo, filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, en su estrategia de asfixiar económicamente al gobierno de Maduro. Desde el 28 de abril, Trump embargará la vital exportación de crudo venezolano al mercado estadounidense. En tanto, un encargado enviado por Estados Unidos se encuentra desde el 7 de febrero en un centro de acopio en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, bloqueado por militares venezolanos. Trump aseguró que Maduro comete un terrible error al impedir la entrada de ayuda humanitaria que Guaidó prometió ingresar el 23 de febrero para paliar la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. Sobre el caso de Venezuela, hemos contactado a través de compañeros periodistas del Uruguay a Pepe Mujica en interés de que analice un poquito más profundamente la situación de Venezuela y que ampliara la noticia que ya le había dado a CNN en español. Este es el informe que desde Uruguay hemos colectado de el expresidente Pepe Mujica. Adelante, Uruguay. Lo más importante que hay que evitar es la guerra, y la guerra está arriba de la mesa. Tantos funcionarios de Estados Unidos lo amenaza con llevar a Maduro a Guantánamo y a otro. Si usted tiene a alguien acorralado y no le da una salida, esté seguro que va a luchar, porque no le queda otra alternativa. Salvo que usted quiera la opción de guerra, un aplastamiento de carácter militar, esta es la cuestión. Porque de lo contrario, deja una puerta abierta para buscar alguna opción. Esto me lo enseñó Napoleón: cuando tengo una fortaleza sitiada, le dejo una ruta de escape. Y sabe una cosa, cuando hay mucha radicalización y la gente se llena de pasión y de odio, disminuye el grado de inteligencia. No se penetra en las cuestiones esenciales. Del punto de vista del derecho, vale la pena ni hablar porque está todo fuera de derecho hace rato. Pero hay una realidad, y eso es lo que cuenta, que Venezuela es un país con mucho petróleo y que la situación la lleva a que el régimen dependa cada vez más de China. Y es evidente que Estados Unidos ha decidido enfrentar el desarrollo de China, porque si no habría cosas a nivel mundial que no se entienden. Estados Unidos acaba de negociar con los talibanes en Afganistán. No tuvo problemas de derechos humanos, de libertad, ni nada por el estilo. Sin embargo, está en guerra económica con China. Y son las dos potencias económicas más importantes de nuestro mundo. En ese contexto, hay que ver este conflicto. Si Venezuela no tuviera los recursos naturales que tiene, si Venezuela fuera un desierto, los derechos humanos, la democracia, todo eso pasaría a segundo orden, como está pasando en otras partes del mundo. Pero tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales. La comunidad internacional no debería de lavarse las manos. Ya que se puso a intervenir, ya que se puso a opinar, ya que se puso a decidir, bueno, que asuma la responsabilidad en forma directa de movilizar elecciones de alguna manera con garantía internacional en Venezuela. Cuando usted mira al mar, lo que ve son las olas, pero el mar no son las olas, es mucho más. Bueno, hay una realidad, una bulla bárbara, mucha información, pero me parece que lo más importante es lo que menos se habla, que está abajo. Esa última frase de Pepe Mujica no la entendí. De lo que no se habla y de lo que es más, es de lo que está abajo. Esa parte como que no la entendí del distinguido Pepe Mujica. De toda manera, ustedes han escuchado la información que da el presidente Mujica sobre el caso de Venezuela y cómo él aborda también el caso de Napoleón, que cuando una fortaleza está sitiada hay que dejarle una válvula de escape.
Y en el caso de Venezuela, por lo que dice don Pepe Mujica, le han cerrado todas las puertas. O sea, están forzados a pelear, a morir o a terminar en una mazmorra en los Estados Unidos. A esto hay que sumarle la postura de Putin, que sigue provocando. Y yo pensaba hace un ratito, leyendo la información de Putin, la información que Putin da, Rusia no cambiará su postura con respecto a la crisis venezolana, en la que apoya al presidente Nicolás Maduro, confirmó hoy fuentes oficiales de este país. Rusia se basa en el derecho internacional y el principio de la soberanía de los países, en la línea con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Durante su tradicional rueda de prensa semanal, la diplomática recordó que el canciller ruso Sergei Lavrov conversó esta semana por teléfono con su homólogo estadounidense Mike Pompeo, al que advirtió contra cualquier injerencia exterior en los asuntos internos de Venezuela. Amenaza sobre amenaza. Como decía David en días pasados, todo el mundo quiere de ese botín. Todo el mundo quiere de esa tajada. Los Estados Unidos tienen una ayuda humanitaria en Cúcuta. Pero Irán, Cuba, Rusia, China, Alemania, Francia, todo el mundo quiere a Venezuela y lo quiere con independencia y lo quiere libre. Pero ninguno de esos jodidos países, sobre todo Cuba, Rusia, Irán, Bolivia, Nicaragua, ninguno de esos países están mandando nada para que el pueblo palie las necesidades de hambre que tienen. Lo que lo hace otra vez hipócrita ese grupo. Hablan y hablan y hablan y hablan, y todo en busca de lo mismo. Traicionaron a Maduro los compañeros de Chávez. Observen el silencio que tienen. Traicionaron a Venezuela. Destruyeron a Venezuela, Cuba, China, Rusia. No solamente Maduro, no solamente Diosdado, no solamente Padrino López. Todos, los de adentro y los de afuera, todos vienen por el mismo botín. Todos andan buscando lo mismo, porque no hay concepto, porque no hay criterio. Rusia atizonando la situación a través de RT. China le manda un paquete de medicina por un lado, pero ellos, no, así como necesitan medicina, necesitan comida, arroz, habichuela, harina, carne. ¿Y por qué no le mandan a esa gente? Si no quieren dejar entrar lo que mandan los Estados Unidos, porque los pitiyanquis son unos hijos de su madre, ¿por qué Maduro y Diosdado no le piden a esos países que dicen apoyarlo que le manden contenedores, millones de toneladas de comida, para que él palie la necesidad de Venezuela? No, hay un odio visceral. Un odio visceral, y no se está entendiendo que son dos partes encontradas con mucha gente los dos. Con mucha gente los dos. Los rusos saben, y los chinos saben, y los iraníes saben, y los cubanos saben, y los palestinos que están dentro de Venezuela saben también que Venezuela está rodeada, que no hay escapatoria. Observen ustedes que se habla de Maduro y se habla de Maduro y se habla de Maduro, pero se habla también de una amnistía. Sin embargo, en la amnistía nadie pone sobre la mesa amnistiar a Diosdado Cabello, porque el objetivo principal, más que Maduro, es Diosdado. No Diosdado de que aquí preso. Diosdado le quedan dos caminos. Producir un genocidio él con sus guardias o matarse. No le queda de otra, porque los gringos van por Diosdado vivo,
Porque Diosdado parece que sabe dónde quedó los chelitos del señor de del señor de los anillos. Sabe dónde quedaron los chelitos de la FARC. Sabe, parece, dónde quedaron los chelitos del Chapo Guzmán. Parece que sabe dónde quedaron los chelitos también de los carteles de México y parte del botín de Pablo Escobar Gaviria. Observen ustedes, y el video está ahí, que cuando el lugarteniente de Pablo Escobar atacó a Diosdado Cabello, este nunca le contestó. Nunca le contestó. ¿Eh? Entonces, son muchas, se habla mucho, pero nadie resuelve. Rusia no manda comida ni manda de nada más que información. Marketing es lo que está mandando para crear guerra. Palestina no manda nada. China dice que mandaron unos contenedores ayer de medicina con Cuba, pero nadie vio fotografía de los jodidos contenedores. Entonces, por ahí que anda el problema. ¿Qué te parece, David? Claro, se repite lo mismo que hemos señalado en las últimas semanas. Se agudizan las contradicciones entre esos poderes que se disputan el botín que hay en Venezuela. Problema de una guerra completamente económica, de carácter comercial, donde al no ponerse de acuerdo las potencias, se agudiza las contradicciones y se pone al riesgo o en peligro de una confrontación ya directa. Porque dada la tersa del señor Maduro y comparte de no salir de manera voluntaria y pacífica de esta situación, están jugando a la guerra y parece que le van a hacer la guerra. Parece que le van a hacer la guerra y en ese sentido los Estados Unidos se preparan. No es para nadie un secreto lo que señalan los cubanos en materia de que estos paisitos del área del Caribe, principalmente Santo Domingo, República Dominicana y Puerto Rico, serían base también de acopio o base de suministro para fines de entrar directamente en el conflicto armado, que es lo que se avecina en esa hermosa República Venezolana. Mientras esto ocurre aquí en el Caribe, las pretensiones de los Estados Unidos de una salida o política o militar, por el otro lado también está la presión que ejercen los colombianos y que ejercen los brasileños en la frontera. Claro. Vuelvo y te reitero, Bolívar, y creo que muchos de nuestros amigos que nos escuchan por aquí saben que una confrontación en Venezuela, y si le dan oportunidad al ejército o a los que van a participar en ese acontecimiento, en ese evento militar, si le dan oportunidad de expandirse, de irse hacia el interior, la guerra podría prolongarse y podría entonces involucrar a un sinnúmero de actores más que son simpatizantes del llamado socialismo siglo XXI y que de una forma u otra también tienen algunos compromisos militantes con el régimen de Maduro y comparte. Una situación que muy peligrosa, porque podría envolverse toda América en una confrontación donde observadores internacionales ya están mostrando preocupación en ese sentido. Ahí tenemos el caso de Haití, que no es un caso aislado. Se quiere ver que es un problema por la problemática de inflación, de la devaluación de la moneda haitiana. Del GU. No, el problema de Haití es un problema mucho más profundo y es que podría ser una especie de punta de lanza de acontecimientos que podrían ser imitados o emulados en otras latitudes y en otras poblaciones de América Latina y del Caribe, como consecuencia de lo mismo que está ocurriendo en Venezuela.
podría ser parte de una estrategia de los aliados del chavismo, del Maduro, y podría reflejarse por ahí también algunas señales de que el mundo aquí en América Latina y específicamente en el Caribe, las cosas no marchan bien. Quiera Dios que haya una salida, todavía apostamos a la paz, a la concordia, a un entendimiento entre las partes, todavía. Pero parece que el cerco cada día más se estrecha en Venezuela y le están aplicando una especie de, como llamamos aquí en Dominicana, Operación Arepa. Fuego por arriba y fuego por abajo. Sí. Es decir, fuego en el mismo Venezuela y fuego en todos los países al entorno de esa gran república bolivariana. Quiera Dios que no haya un día de esto, un acontecimiento que envuelva a todos los venezolanos en una cruenta guerra civil o una confrontación entre naciones contra Venezuela, y Venezuela entonces recibir también la solidaridad o el apoyo, digo, los venezolanos que siguen al chavismo, que siguen a Maduro. Claro, también, claro. Se también envuelto en esa confrontación. Vamos a ver, eso es lo que hay. De todas maneras, los Estados Unidos tienen que mantener su hegemonía en la región y parece que le están mandando algunas señales a los rusos y a los chinos que ellos han estado violando parte de los pactos que secretamente ellos han establecido. De respeto a las regiones donde ellos tienen sus controles. Eso es más o menos lo que mi pensamiento con relación a los venezolanos. Ahí hay que sumarle también el asunto de que el Papa medio le sacó el cuerpo. Y un poquito raro la posición del Papa, porque la Iglesia debió ser referee, imparcial totalmente, pero se choca con un principio del Apocalipsis y un principio de Mateo que se le atribuye a Jesús. Ni frío ni caliente, tibio, entonces hay que vomitarlo. Pifió el Papa. Vamos a ver otras noticias de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda anunció este miércoles que su gobierno aprobó la instalación de un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela en la isla caribeña de Curazao, mientras el diputado gobierno de Nicolás Maduro rechaza la iniciativa de la oposición y sostiene que busca propiciar una intervención militar extranjera en el país. El canciller Steph Block dijo en su cuenta de Twitter que en Curazao se abrirá un centro de ayuda en estrecha cooperación con el jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con Estados Unidos. En la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta y en la población brasileña de Roraima ya se abrieron dos centros de acopio y se espera abrir un tercero en los próximos días, adelantó el presidente interino Guaidó. El Papa Francisco le escribió al presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro diciéndole que las condiciones no están dadas para una mediación del Vaticano en la crisis política del país sudamericano, informó este miércoles el diario italiano Corriere della Sera. El rotativo cita una carta según la cual Francisco le escribió a Maduro el 7 de febrero, días después de que el diputado mandatario dijera que había pedido al Papa que le ayudara a iniciar conversaciones con la oposición. No obstante, el Vaticano no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones. Otras noticias, vamos a recorrer el mundo. Vamos a ver qué pasa. El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda anunció este miércoles que su gobierno aprobó la instalación de un centro. No me da. El presidente Trump declinó indicar si firmaría el principio de acuerdo elaborado en Washington y que reduce de 5.700 a 1.375 millones de dólares la asignación a 90 kilómetros de barreras fronterizas en vez de 320 kilómetros de muro, todo a cambio de evitar un nuevo cierre del gobierno. El sábado,
El preacuerdo reduce drásticamente las pretensiones de un Trump que prefirió obviarlo en su mitin en El Paso, a escasos metros de México. We want to stop drugs. Queremos parar a las drogas y a los traficantes. Queremos evitar que los criminales entren. Los muros salvan vidas. Walls save lives. El excongresista local, figura emergente de la oposición demócrata y potencial rival de Trump en los próximos comicios presidenciales, Beto O'Rourke, contraprogramó al presidente al otro lado de la calle. Walls do not save lives. Los muros no salvan vidas, la terminan. End lives. Según O'Rourke, el índice de criminalidad en El Paso estaba más de la mitad por debajo de la media nacional antes de la expansión del muro, lo que demuestra su inutilidad. Trump, ajeno a estos datos, cambió su mantra. De construyamos al muro, se pasó a terminemos el muro. Mientras Trump habla del muro, en otro punto del mundo se prepara un encuentro con Kim Jong-un. Vamos a Vietnam ahora. El ministro de Exteriores de Vietnam, Phan Binh Minh, que también es viceprimer ministro, se dirige a Corea del Norte para preparar la segunda cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para finales de mes en Hanoi. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores vietnamita. El canciller estará en Corea del Norte, ha llegado al aeropuerto de Pekín en torno a las 11 de la mañana, hora local. Los periodistas lo han visto caminando por las terminales para tomar un vuelo de conexión hasta Pyongyang. En Corea del Norte tiene previsto hablar sobre los dispositivos de seguridad para Kim Jong-un durante la cumbre del 27 y 28 de febrero. Durante décadas, Vietnam ha sido uno de los países más cercanos a Corea del Norte. En 1958, Kim Il-sung, el padre fundador del régimen norcoreano, visitó lo que entonces se denominaba Vietnam del Norte. Y en la guerra de Vietnam, Corea del Norte participó dentro de las fuerzas socialistas. Actualmente, Vietnam está abriendo su economía a la vez que mantiene un régimen socialista y goza de un crecimiento económico, ya que va en aumento el comercio con el que fue su enemigo, Estados Unidos. Según expertos, la elección del país del sureste asiático como sede de la cumbre podría ser un mensaje del presidente estadounidense a Corea del Norte, en el sentido de que, si desiste de su programa nuclear, podría convertirse en otro Vietnam. De Vietnam vamos a Bagdad. Allí, visita sorpresa. Tras Afganistán ayer, el jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, llegó hoy a Bagdad en una nueva etapa de su gira sorpresa por Medio Oriente, en un momento en que no hay secretario de defensa estadounidense fijo, tras la dimisión de Jim Mattis. Entre otras cosas, estaba en desacuerdo con la decisión de Donald Trump de retirar sus tropas de Siria. Shanahan debe en particular tranquilizar hoy a las autoridades iraquíes sobre las intenciones del Pentágono tras las declaraciones de Trump sobre la vigilancia de Irán desde Irak. Las declaraciones de Trump provocaron una ola de críticas en Irak y le dieron un nuevo impulso a la campaña de los que exigen el retiro de las tropas estadounidenses. De Bagdad vamos a Puerto Rico y allí nos recibe el hermano Luis Díaz con lo último de la Isla del Encanto. Adelante, Luis Díaz. Una nueva orden de la reforma policial regula desde la perspectiva de los derechos humanos la intervención de la policía con personas con estatus migratorio. Nos obliga a dar esta denuncia. Según el presidente del Comité de los Derechos Humanos Dominicano, José Rodríguez, denunció que no se le tomó en cuenta al tomar estas iniciativas al momento de desarrollar la nueva guía policial. Nos han dejado fuera de la reforma de la policía y dijo que ellos están sincerando. En ningún momento, ni siquiera nos han invitado a deponer en las vistas públicas que han tenido con el juez federal Gustavo Yeltsin. Están actuando de forma asircense, porque es un circo y nosotros somos los payasos del circo. Entonces, como no nos prestamos para esa payasada, no nos invitan, dijo José Rodríguez. Y esto da lugar a que la nueva orden general, que está próxima a ser firmada por el superintendente de la policía, José L. Calero López, en esta etapa de los planes de acción de la reforma de la policía, con la ayuda del Servicio de Aduana, con la Fuerza de Rápida Acción y otros organismos federales, en otras palabras, la policía tendrá derecho de preguntar a quien le plazca por sus papeles de acreditación inmigratorio y violando los derechos humanos
ya que actualmente esas preguntas solo pueden hacerse a través de un funcionario de migración. Están autorizando a la policía a hacer una violación a los derechos humanos. Desde Puerto Rico, Guayanilla, para Eco News, Luis Díaz. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bien, emitiendo desde Nueva York, estamos en El Mundo al Instante. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por darnos la mano y por compartir esta transmisión. Gracias a Mercedes Cruz Acosta, Alberto Guzmán, Luis A. Díaz, abrazo colega y feliz día de la amistad desde Puerto Rico para el mundo. Natalio Martínez, gracias por acompañarnos. Alberto Guzmán, felicidades para todas las personas que se mantienen informados a través de este medio y bendiciones para sus productores David y Bolívar Balcácer. Feliz día del amor y la amistad. Gracias, Alberto. El Macho Pereira y Diana Estrella, gracias por acompañarnos. Feliz día del amor y la amistad. Bendiciones. Gracias, Milenia Altagracia Ruiz. Buenos días. Buenos días, Jackie Luna. Buenos días. Felicidades en el Día de la Amistad y el Amor para todos. Pilar Santos. Buenos días, Jay Bautista. Buenos días a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto es El Mundo al Instante. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El Mundo al Instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bien, las noticias de hoy que emanan de la República Dominicana en el carnaval de bulto que los dominicanos nos tienen acostumbrados hablan de la bonomía que, según el Banco Central, tiene la República Dominicana en materia de las remesas que vienen llegando desde el exterior, algo que no está muy claro porque el Banco Central habla de algo que no es verdad. No es verdad que las remesas aumentaron, porque si usted toma en cuenta, los Estados Unidos, que es de donde mayor dinero se manda en materia de remesa, el trabajo aquí no ha estado muy bien en los últimos tiempos. Por lo tanto, decir lo que se ha dicho no es más que una burbuja, como decía David al principio, en el sentido de que cuando uno va a la Nacional, por ejemplo, aquí en Nueva York, que es la empresa que más dinero manda, usted no ve la hilera de personas como la veía antes. Y nada más hay que tomar el medidor de la Navidad. ¿Qué cantidad de dominicanos están yendo en los últimos años en Navidad a la República Dominicana? ¿Cómo ha descendido? Y observen ustedes que el Colegio de Economistas Dominicanos no habla de esa bonomía. Ustedes recordarán también que hace unos días le planteábamos que nosotros estamos pagando más intereses que capital sobre el Producto Interno Bruto. Entonces todo es un bulto que se maneja en el listín diario, que es del gobierno, en acento.com, que es afín al gobierno, en SIN, que es afín al gobierno, y en una serie de programitas de radio y de televisión que dependen del departamento de prensa del Palacio de la Presidencia y del señor Marchena, que lo ponen a hablar tripa de jigüero. No es verdad que los dominicanos de Italia, de España, de Puerto Rico, de Canadá, están enviando lo que el Banco Central dice hoy. No es verdad.
porque no hay una institución que certifique oficialmente eso. Incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hablan de la situación calamitosa que está viviendo la República Dominicana. Entonces, llámese como se llame, el gerente, el director general, el administrador del Banco Central, está hablando mentiras. Y usted sale por Nueva York a preguntarle a los dominicanos si están enviando dinero, y ni siquiera llamadas por teléfono están haciendo, porque se saturaron de la pedidera. Y lo poco que están enviando lo han ido recortando. Ya no se envía como se enviaba hace par de años, que usted enviaba a 150, 200 dólares. Ahora lo que usted escucha decir es: mándale 20 pesos, mándale 25, mándale 50 o el no tengo. No te puedo mandar nada esta semana o esta quincena porque no tengo, estoy corto. Porque aquí también todo ha subido. Entonces no es verdad que se puede seguir engañando a los dominicanos con una jodida abundancia que solamente se ve en los periódicos. En los periódicos, por Dios, por Dios. ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto invento? Desde la lengua del presidente de la República hasta la lengua de la gente de la Z101. Comienza en el palacio y termina en la Z, las habladurías del dominicano dentro del país. Me gustaría escuchar, David, tu ponencia con relación a eso. Quiero, sí, en ese mismo orden abundar que Bernardo Vega, que es una especie como de vocero del gobierno central en la República Dominicana, dio a la tarea de dar a conocer ese informe que yo entiendo que es ficticio y que es una especie de guardar una burbuja en la creencia de que realmente los dominicanos de España, de Miami, del Canadá, han aumentado en un 10% el envío de esas remesas a la África Dominicana. Sede en esa cadena, hoy en la mañana, este señor se despacha con anunciarle como una especie de alegría y como un premio al pueblo dominicano, tal información llena de ilusiones y que nada tiene que ver con la verdad, tal como tú planteas, y lo maneja de una manera estadística, que es lo que hay que decir, la verdad al pueblo, no seguir engañando. Un recorte en Estados Unidos, a especie también de cierre constante en el aspecto al mínimo, lo que escasea el circulante y de esa gran nación, más de 2 millones de dominicanos directamente de la economía y de la situación que se dé en los Estados Unidos, para que este señor se presente en un programa de televisión a venderle una falsa información extraída supuestamente de un planteamiento económico que hace de la República Dominicana. Desde aquí, desde Santo Domingo, desmentir categóricamente que ese de un ciento de las remesas que a la diáspora en el exterior ha beneficiado en grande y que debemos también que de celebrar como día de Valentín tan hermosa información. Todo lo contrario,
Aquí sigue la escasez, sigue la falta de circulante. Nuestra moneda cada día más cuando y lo que tenemos es más compromiso con los préstamos, Leonino, que los últimos 16 años en que está el PLD en el poder. Hay una situación crítica en el circulante y de lo que se manda dominicana. Ahora, con la más que tenemos al lado de nuestro país, que es Haití, donde el comercio bilateral está prácticamente paralizado, y donde nuestro socio principal es Haití, Estados Unidos, y no tenemos ya esa capacidad de resolver esta situación, dado los acontecimientos. Por lo que desmentimos de que esa información servida por Bernardo Vega sea cierta, de que el aumento en un 10% de la remesa venga a favorecer grandemente al pueblo dominicano. Adelante, Bolívar. Mira, hay un informe de datos macro que dice que la última tasa de variación anual del IPC publicada en República Dominicana en enero del 2019 fue de 0.7%, no 10, 0.7, 3 puntos menos, para que ustedes vean hasta dónde llega el grado de mentira. Dice ese mismo dato de datos macro que el parámetro del nivel de vida es muy bajo en relación con el resto de los 196 países del ranking del PIB per cápita. Eso es la República Dominicana. En cuanto al índice de percepción de la corrupción, dice dato macro, del sector público en República Dominicana, ha sido de 30 puntos. Así pues, sus habitantes, dice datos macro, creen que existe mucha corrupción en el sector público. En las tablas de los países inferior, puede ampliarse información sobre la economía y te va dando los datos de acuerdo a las posiciones en educación, en salud, en defensa, el gasto público, en la salud per cápita. Te va dando en la corrupción. Entonces, te abultan una noticia y te usan el nombre Bernardo Vega. Pero si hay una persona que ha sido favorecida de la A a la Z en la República Dominicana, es el señor Vega. Para él todo está bien. Para él todo está bien. Si es en materia de encuesta, la encuestadora de él es la que siempre pone a Danilo y al gobierno por encima de todo el mundo. Nunca se equivoca. Si es en materia de acomodar los números, Bernardo Vega. Si es en materia de inventar historias, Bernardo Vega. Entonces viven engañando a un pueblo que no lee, que no se educa, que no está preparado para nada. Un pueblo que todo es una chercha, todo es un can. Un pueblo sin ningún tipo de concepto, ni de credibilidad, ni de nada. Un pueblo, ¿a mí qué me importa? Ese es el término oficial. Y lo vimos ayer. Lo vimos ayer con Yoscar Sarante. Cuando se dio la noticia de que Yoscar había muerto, todo el mundo opinó, artista, Luis Vargas, Anthony Santos, Romeo Santos, todos los bachateros dominicanos de primer orden lamentaron la muerte. Sin embargo, ayer lo enterraron y ninguno fueron. Ninguno fueron. Porque es un país que vive de cuentos, de engaños, de mentiras, se cree sus propios cuentos, se cree sus propios inventos. Entonces no viven inventando que el país está bien, que el país está bien, que el presidente fue a Italia y tuvo en un almuerzo y en vez de ponerte foto del almuerzo, te meten una foto con tres banderas detrás del presidente. Hay una publicitaria dentro del Palacio de la Presidencia en el Departamento de Prensa que la dirige Marchena.
una publicitaria sin auditoría y uno no sabe cuál es el ingreso y cuál es el egreso de esa publicitaria personal. Porque el departamento de prensa se apandilló con su jefe dentro del palacio. Hay una cogioca entre un grupo de medios apandillado también. O se inventan reuniones en el Palacio de la Presidencia con pseudos periodistas. El caso que está pasando aquí con un periodista que por cierto anoche recibí 66 páginas tiene el expediente donde ese periodista aparece, pseudo periodista porque no es periodista, y él lo niega. Y cuando le caímos atrás el departamento de investigación, llegamos a la casa donde el tipo vivía, a la tienda donde trabajaba. Cambió el teléfono como 8 o 10 veces en ese trayecto hasta que cayó preso, y el tipo de carro que se desmantelaban y terminaban en la República Dominicana, y lo tienen como un comunicador de primer orden aquí, cerca del congresista, cerca del concejal, cerca de la Viverito, y se venden como serio, y es uno de los hombres que el palacio tiene aquí para que le informe lo que ellos quieren escuchar. ¿Eh? Un megáfono, porque ni a bocina llega. Y es tan inmoral que sabe que hay un expediente rodando en todo Nueva York y sigue mandándole nota a uno y se hace loco y todo porque no hay principio. Entonces, todo esto son inventos. Y nos lo pasan frío con vaselina porque no queremos leer, porque no queremos investigar, porque no queremos darle seguimiento a las cosas. Metieron la pata con lo deportado y ahora inventan que la remesa, que nosotros somos los mejores. No tenemos un jodido líder aquí. Ustedes ven que aquí fracasa Félix Cabrera como figura pública política. Fracasa Carlos Gómez como figura pública política. Y ahora aparecen Carlos Gómez Moca aspirando a senador y Félix Cabrera en Salcedo aspirando a senador. Gente que nunca han hecho nada por sus pueblos. Y como no pueden levantar vuelo en Nueva York, se van a los pueblitos de ellos a aficiar con dinero, que creen que van a engañar a los campesinos. El campesino difícilmente se engaña, porque el campesino sabe cuándo el maíz va a ser bueno y cuándo va a ser malo. Y si usted no pudo hacerlo en Nueva York, lo va a hacer en otro sitio. ¿Eh? Lo va a hacer en otro sitio. Yo le decía a Máximo Padilla en días pasados que no me hablara de República Dominicana, que a mí no me interesa la República Dominicana como tal. ¿Y por qué no me interesa? Porque aquí adentro tenemos más problemas que lo que hay en Dominicana. Que no hay que estar luchando por el país de allá, sino por los dominicanos de aquí. Aquí hay dominicanos pasando hambre. Aquí hay dominicanos durmiendo en los carros, en las van, en la calle, porque no pueden pagar un cuarto. Aquí hay dominicanos que no pueden ni siquiera renovar su residencia porque no tienen para sacar un documento de 50 pesos, porque no pueden pagar ni siquiera las huellas digitales que le exige la ley de Estados Unidos para renovar residencias o pasaportes. Aquí no hay un líder porque todos se fueron a la mierda. No hay un solo líder. Acabamos ahora de ver el caso de Rubén Díaz. Rubén Díaz es el tipo que más aporte le ha hecho a la comunidad dominicana. ¿Y qué han hecho los dominicanos por Rubén Díaz en estos días que lo han estado atacando? Una xenofobia en contra de Rubén Díaz. Una persecución en contra de Rubén Díaz. Y somos tan bandidos, que Rubén Díaz es el único que ha apoyado de los grandes a Aidani Rodríguez. Y en la votación de ayer para quitarle a Rubén Díaz en el consejo de la ciudad, un departamento que él estaba dirigiendo, estaba presidiendo, cuando van a la votación y Dani Rodríguez, que él lo apoya, se abstiene de votar, ni siquiera moral tiene para esa vaina, este bandido. Y peor que Idanis, hoy yo veía a las 4 de la mañana cuando me levanté, que estaba revisando una serie de come pupú de Nueva York, comenzando por el doctor La Antigua, apoyando a la Viverito, Adriano Espaillat apoyando a la Viverito, el doctor La Antigua apoyando a la Viverito, Zeny Díaz, José Zavala, que está
señalado por el dedo acusador en estos días, Miguel Cruz Tejada, Félix Jeré, un paquete de gente sin importancia, cagalitrosos. Entonces, ¿qué deseo tiene uno de ayudar a dominicanos? Otro ejemplo, yo pongo el de Rubén Díaz, porque es el que más batalla está dando últimamente por los dominicanos ante el golpe y la traición a Leve que le infligió Adriano Espaillat. Cuando no de cabeza, ayuda a descabezar a la comunidad dominicana y retrocedemos 50 años. Y no conforme con eso, viene por la cabeza del mongólico de Idanis. Y apoya a la Viverito con un grupo de bandidos que andan detrás de Adriano. Y sorpresa la mía que la voz de la promo que está rodando, por lo menos en el internet, es de una de las figuras más emblemáticas que tiene la comunicación dominicana en Nueva York. Y todo porque está muy cercano también de Adriano. Si Adriano arropó a todos estos bandidos que se hacen llamar periodistas y comunicadores. Y todo por el santo dólar. Porque no hay principio, no hay moral. No hay, óyeme, no hay, donde quiera que tú te mueves, entonces uno lo que hace es que se tira para atrás. Cuando yo miro, por ejemplo, el caso de Cira Ángeles. Cira echa una batalla campal con los taxis amarillos y logra los taxis verdes. Y los mismos taxistas y dirigentes de taxi acorralaron a Cira. La acorralaron, que ya Cira ni siquiera se siente. La acorralaron. Fernando Mateo dirige una vaina de taxistas sin nunca haber cogido un jodido taxi, un volante de un taxi. El otro compañero de Fernando Mateo no se sabe por qué diablo andan. Y un paquete de gente que se creen que están por encima del bien y del mal. De los diputados de Ultramar ni hablar. De los pequeños y medianos empresarios que se creen líderes ni hablar. Comenzamos por Elías y terminamos por Melenciano, que se creen megafiguras también. Y todo el que quiere venir a buscar dólares sale de Santo Domingo al Alto Manhattan, a esa alcancía que ellos tienen ahí. Pues no, joda, así no. No hay manera. No hay manera. Vamos al resumen de la BOA y luego cerramos con el programa. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció ante una multitud en el este de Caracas que ya habría fecha para la entrada de la ayuda humanitaria al país, el sábado 23 de febrero. Si bien no ofreció detalles de cómo entraría, el líder opositor indicó que de ser necesario irán en caravanas y en movilizaciones. Igualmente detalló que este sábado se realizarán jornadas de voluntariado para definir el proceso de ingreso de la ayuda que se encuentra en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Esta crisis que vive Venezuela hizo que el gobierno de Uruguay tenga a estudio repatriar desde ese país a 19 uruguayos que enfrentan problemas de salud y de falta de alimentos. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi. En Venezuela viven aproximadamente unos 9.000 uruguayos, muchos de los cuales emigraron en los años 70. 19 uruguayos solicitaron ser repatriados por problemas de salud agravados por la falta de medicamentos y de alimentos. De carencias de medicamentos, más que nada. Es decir, que también hay carencia de alimentos, pero eso se va llevando, eso uno se arregla, pero con la medicina es que estamos pasando más trabajo. El canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo a periodistas en la ONU que se está tratando de instalar una dictadura imperialista en el mundo e instó al presidente interino Juan Guaidó a sentarse a dialogar para sacar al país de la severa crisis política que sufre. El presidente Donald Trump expresó su descontento con el principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza alcanzado en el Congreso, nos informa Bricio Segovia. Después de pasar por el cierre del gobierno más largo de la historia y una prórroga presupuestaria que finaliza este viernes, el Congreso llegó a un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, pero el presidente Donald Trump no parece estar satisfecho. No puedo decir que esté contento, no puedo decir que esté emocionado, pero el muro se está construyendo. Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 7.000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. El presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña. Las capacidades nucleares y otras capacidades militares de Corea del Norte se mantienen sin cambios y todavía podrían representar una amenaza para Estados Unidos y sus aliados, según dijo el comandante de las tropas estadounidenses en Corea del Sur en una audiencia del Senado el martes. Poco o ningún cambio verificable ha ocurrido en las capacidades militares de Corea del Norte, dijo.
Las disputas en torno al libre comercio en América del Norte siempre giraron alrededor de temas conocidos: los bajos sueldos, el traslado de fábricas de Estados Unidos, los altos impuestos que cobra Canadá a la leche y el queso importados. Final, perdón, final de la jornada. Todo por hoy, jueves 14 de febrero 2019. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar, y buenos días a todos sus amigos y amigas. Celebren el día de San Valentín con mucho amor y muy buenas copas de vino. Hasta mañana, Bolívar. Bien, gracias. Gracias, David. Buenos días. Feliz día de San Valentín. Gracias también a los compañeros que ya cierran con nosotros: Mayra Rosado, Máximo Padilla, el Macho Pereira, Julio Vázquez, Milenita Altagracia Ruiz. Gracias. Buenos días. Feliz día de San Valentín. Gocen mucho, gasten poco y recuérdense que la vida no se detiene, sigue su agitado curso. Nos vemos mañana. Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.